Hola a todos, chavales, muy buenos y nublados días aquí en la línea de Concepción, Gibraltar al fondo. Vamos vestidos de bikepackeros probando las nuevas Victoria, las nuevas cubiertas que he comprado, las Terreno. De momento van muy bien, a ver, llevaré 3 kilómetros como mucho, pero van muy bien. Y con toda la bolsa de bikepacking que quiero empezar a probar cuando haga una pedazo de ruta que tengo pensado hacer de una semana. A ver si todo cuadra y lo puedo realizar el mes que viene. Va a ser brutal, ya lo veréis. Sin más dilación, vamos por el carril bici, salimos de la línea. Vamos a ir hacia el Pinar del Rey, probamos las cubiertas en tierra. La intención es llegar a Castellar y a ver si lo podemos bordear y llegar a unos caminos nuevos. Venga, vamos. Vamos hasta el Pinar del Rey por este pedazo de carril bici con ganado alrededor. Bueno, pues acabamos de llegar al Pinar del Rey. Estamos en la entrada, vamos a coger este camino que va por ahí, vamos a hacer una especie de sube baja muy potente, muy chulo, y luego llegaremos a un camino que se llama, creo, el Cerro del Águila. Sube hasta arriba y de ahí iremos por otro camino hasta llegar a Castellar. Pero antes de ir, pues mira, os quería enseñar la bicicleta Victoria Terreno Grafeno 2.0 225 29 pulgadas. Como pueden ver, pues en el centro es microtaco y los sacos gordos están por los lados. Esto era algo que a mí me interesaba bastante, porque cuando yo voy con esta bicicleta con las ruedas de tacos completamente, la parte central, cuando voy por carretera, al final todo el mundo sabe que se destroza. Entonces, con este tipo de rueda me permite ir también por carriles bici, por carretera, que el rodamiento, que la rodadura sea más ligera, que no haya tanto rozamiento, vaya un pelín más rápido, un poco más de energía para darle a las patas. Y cuando vaya por caminos como estos, pues la tracción la tengo asegurada, porque tanto para izquierda como para derecha tengo taco grande. Otro punto también es por qué he puesto todas las bolsas de bikepacking para hacer una salida. Os lo he comentado antes, el mes que viene quiero hacer algo muy potente que de momento no puedo anunciar porque todavía no lo tengo atado y cerrado, pero va a ser algo muy potente, muy top, y necesito esta bicicleta. Entonces, estas son las bolsas que voy a llevar. Voy a hacer más o menos 6-7 días. Bolsa de sillín, la de cuadro, una auxiliar, el agua y la frontal. Me falta otra que no he puesto aquí porque hoy no me hacía falta, pero el resto las he querido traer para ir acostumbrándome a lo que es ir circulando por caminos, porque va a ser casi todo el 90% de la ruta que os estoy hablando, va a ser por caminos como esto, y necesito ir acostumbrándome al peso, ver cómo responden las piernas. Voy sin automáticos, voy a ir con unas zapatillas normales y poco más, así que vamos a seguir. Os dejo un vistacillo de la bici y continuamos.
pedazo de subida guapa que hemos hecho desde allá abajo. Venimos de allí y por ahí tenemos que tirar. Un descenso, una subida, otro descenso y carril bici hasta Castellar. Pues ahora vamos a una cuesta abajo para llegar ya al carril bici de la carretera que va hasta el Zoo de Castellar y luego hasta Castellar y su famoso castillo. Y me ha venido una reflexión a la mente ahora, tío, no sé. Yo desde que era pequeño solamente he tenido bicis de montaña y al final siempre iba por caminos como estos cada vez que estaba por Madrid. Pero no sé, tío, de un tiempo a esta parte descubrí la bici de carretera, me flipó, me gustó muchísimo. Pero he de decir que estos momentos, estar aquí en la naturaleza, tranquilos y la sensación de que viene un coche, disfrutando, respirando aire limpio, en comunión con la naturaleza, porque yo siempre lo digo, yo no vengo aquí a desconectarme, yo vengo a conectarme. Yo cuando estoy en la ciudad es cuando estoy desconectado. Y de esta forma pues yo recupero, vamos, la energía, la vitalidad y lo recupero todo. Y vamos a disfrutarlo todo a tope. Y por cierto, las ruedas Vitoria van que te cagas de bien, pero van que te cagas de bien en caminos como estos, ¿vale? Que no hay mucha grava suelta, no hay mucha arena. De donde hemos venido antes, que había bastante arena y tal, cuando era cuesta arriba y tenía que hacer fuerza, derrapaban. Pero es normal porque no llevan taqueador en la zona del centro. Así que estos neumáticos están concebidos para carreteras y caminos como estos. Castellar de la Frontera, así que vamos a cruzar el pueblo. Estamos en mitad de este camino, no sé dónde estoy porque no he venido por aquí en mi vida. Estoy mirando por Google Maps y por la aplicación de Wikiloc porque por lo visto hay un camino por ahí que da toda la vuelta y vuelve a enganchar otra pista que va de camino hacia Taraguilla, hasta la estación. ¿Qué pasa? Pues pasa que yo me lo he ido flipando por el Pinar del Rey, me he pasado la salida que venía marcada en la ruta en Wikiloc y estoy como a 7 kilómetros ya, entonces hay que recalcular como hacen los GPS. Así que nada, vamos a tirar por este camino de aquí, damos 2,4 kilómetros una vueltecita y enganchamos el camino por el cual transcurría la ruta. Así que, ¡para adelante! Y bueno, básicamente la aventura también es esto, ¿no? Verse en estas situaciones en las cuales tienes que buscarte la vida porque se te ha ido la ruta. Por lo que sea, esta vez ha sido por un despiste mío, pero puede ser porque se te acabe la batería del móvil, no tengas señal, lo que sea, cualquier cosa, lo pierdas. Entonces esto siempre viene bien también para saber orientarte sin tener que depender de las nuevas tecnologías. En plan, mirando las estrellas, aunque sea de día. Lo único que eso, que luego aparecen estas cosas. Y yo no sé si se puede pasar o no. Mierda. Bueno, a ver, os cuento. Vale. Que os cuento, básicamente, había una zona que estaba sin alambrado, he pasado por ahí y mi duda era que ponía que era una zona de coto privada. He visto a tres montañeros, tres senderistas, y me han dicho que en teoría esto es la finca de Almoraima, que hay que pedir un permiso para estar por aquí, pero que nadie lo hace, entonces que no pasa nada, que todo el mundo lo hace y sin problema. Así que yo solamente tengo que
tocar esta finca 2 kilómetros, lo hago rapidito y me quito en medio. Es que estas son las cosas por las cuales yo digo que Google Maps te la lía, porque le suda a la... eso mismo, el tema de las cosas y los cotos privados, te tira por ahí, te lo marca y te dice que puedes pasar. Pero luego llegas y te pasa como a mí, que ves la puerta y ahora porque parece que es lo que he dicho antes. Pero, lo dicho, te puedes buscar un bollo. Ya hemos librado ese tramito de 2,4, el camino viene por ahí y continúa para allá, ya sin pérdida, todo hasta Taraguilla. ¡Vámonos! Que fíjense, es que vamos solos. Después de volver a colocar otra vez la cancela, me separan 7 kilómetros de la estación de Taraguilla. Vamos por este camino y vamos solos. Bueno, mira, por hablar. Y otras tantas que hay por ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17 las de allí. Antes digo que voy solo y antes me encuentro con todas las vacas de la provincia de Cádiz. Bueno, seguimos por este camino. 7 kilómetros, Taraguilla. Venga ya, hombre. Ya estamos del otro lado de la verja. Si venís por aquí... bueno, os lo voy a enseñar mejor. Si venís por esta ruta y llegáis hasta este punto en el que os dais de bruces con la puñetera verja esta, pues aquí a la izquierda ir con mucho cuidadito para no rasparos con las espinas. Pasáis por aquí y listo, a continuar. Y espero que no haya más puertas de estas, porque coño, qué puta maña tiene la gente de ponerle puertas al campo, tío. ¿Se puede pasar por aquí? Sí, dale. Gracias. En definitiva, ya sé yo por qué este tramo está un poco transitado, porque entre que tienes que saltar 4 puertas, pedir permiso como antes a la dueña de la casa para poder pasar por un camino.
En fin, pero bueno, qué ánimo no decaiga. Estamos ya a nada, a un par de kilometrillos de Taraguilla. Y ya de ahí vamos para la línea de Concepción de nuevo. Y lejos de focalizarse en lo malo, me voy a focalizar en lo bueno. He salido con esta bici para probar las Vitoria nuevas, las Terreno. Y decir que me han flipado. Porque pese a ser lisas por el centro, oye, pues tienen su agarre. Y además, para momentos como ahora que voy por carretera o antes por algún carril bici, no lastran tanto y al final no me como los tacos. Así que perfectas. De momento, hacerte de pleno. Así que veremos a ver si el día que yo quiera hacer un poquito de gravel con la Triban, no le monto también estas mismas ruedas, porque también la hay en la medida de 700x35C. Ya de nuevo en este carril bici súper guapo que va hasta la estación de Taraguilla. Y si vamos en aquella dirección de atrás, vamos hasta Castellar. Así que vamos para Taraguilla y luego ya por la refinería, un lugar muy asqueroso, pero bueno, es el más cortito y el que menos tráfico tiene. Llegaremos hasta casa. Bueno, acabamos de llegar a la zona de refinería, así que esto no lo voy a grabar porque me da asco. Estamos de nuevo en la línea, la plaza de correos, y qué grata sorpresa, porque miren, han arreglado o parcheado el pedazo de boquete que había ahí, que entraba a media rueda de mi Triban. Por lo menos ahora ya es un poquito más seguro. Un punto positivo para el ayuntamiento de la línea Concepción. Así que nada, hay poco más. De nuevo aquí, deciros que si os ha gustado el vídeo, le dais un like, lo compartís. Si os gusta el proyecto de Mike Bike que va detrás con el libro de pedales de superación, escribirme, yo encantado os lo mando a vuestra casa. Es un fin solidario también, el 25% de cada libro va donado para niños con diversidad funcional. Y a finales de mes saco la continuación, pedales de sanación. Un viaje fantástico y fabuloso hasta la tierra de la Toscana en Italia, en Florencia. Y bueno, y poco más que añadir porque si no os lo voy a contar. Lo dicho, muchas gracias y nos vemos a la siguiente. Chao.